El 1 de junio del 2017, la presidenta Michelle Bachelet anunció la construcción de la línea 7 del Metro de Santiago. Esta futura línea de conectividad tendrá una extensión de 25 kilómetros y conectará la comuna de Renca por el sector norponiente con la comuna de Vitacura por el sector nororiente. Sin embargo, ¿qué modificaciones regulatorias provocarán la llegada del metro a la comuna de Renca? En el contexto metropolitano, Renca pertenece a las comunas pericentrales de Santiago, siendo rodeada por las comunas de Pudahuel, Quilicura, Conchalí, Independencia y Cerro Navia. En la actualidad, la comuna de Renca se rige por dos planes reguladores, en la zona poniente por el Plan Regulador Metropolitano de Santiago y en la zona oriente por el Plan Regulador Comunal de Renca. Pero tras los años, estos marcos regulatorios han ido quedando obsoletos debido a los diversos cambios que ha sufrido la comuna, tales como la construcción de autopistas urbanas, la falta de ejes de vialidad que den continuidad y estructuración a la comuna, la existencia de un precario soporte de infraestructura, equipamiento, servicios y áreas verdes, entre otros factores. Pero tras el anuncio de la llegada de nuevas infraestructuras de conectividad a la comuna de Renca, apoyada por los diversos proyectos futuros, planteó la necesidad de un nuevo marco regulatorio para la comuna. Este contempla una serie de modificaciones que van más allá de solo la conectividad. En la zona norponiente, la pendiente del cerro se hace presente, siendo el camino Lobosa su límite urbano. Este eje conecta diversas vías estructurantes de la comuna. Por este motivo, esta zona es una de las principales a intervenir en la nueva propuesta del Plan Regulador para Renca. Actualmente, el camino Lobosa posee dimensiones irregulares y discontinuas. Por ello, se proyectan una serie de modificaciones que permitirán la consolidación de un flujo continuo, tanto vehicular como peatonal. Esto se pretende llevar a cabo a través de la expropiación y modificación de diversos predios del sector. Sin embargo, no es el único eje que tendrá modificaciones, sino que forma parte de una nueva red de conectividad, en donde se tiene como objetivo consolidar y ensanchar vías establecidas anteriormente en el Plan Regulador Metropolitano y ejecutar la apertura de vías proyectadas por el nuevo Plan Regulador. Si bien no existe aún una fecha establecida para la promulgación del nuevo Plan Regulador Comunal, ya existen bases que establecen las nuevas configuraciones que pretenden ser llevadas a cabo. La principal estrategia de este plan es la creación de un corredor de equipamiento mixto preferencial, que modifican las características morfológicas del sector para así responder directamente a las nuevas estructuras de vialidad y conectividad que van desde la escala comunal a la intercomunal. Por otra parte, se plantea un trabajo de densificación y organización que delimite los espacios de edificación y morfología de cada una de las zonas, las cuales en la actualidad son en su mayoría homogéneas. Por último, se pretende generar un sistema de áreas verdes a través del mejoramiento de las ya existentes y la proyección de nuevas áreas, tanto en el sector urbano como en el sector del cerro. Todas las estrategias mencionadas anteriormente tendrán un gran impacto, ya que actualmente la zona se encuentra sin una organización articuladora que siga una lógica respecto a su trama urbana o morfología, ya que su uso de suelo está enfocado principalmente a la vivienda, dejando las zonas comerciales, culturales, deportivas y educacionales situadas de forma desordenada y en puntos aleatorios. Además, no existe actualmente una regularización de las construcciones que se llevan a cabo en el borde del cerro, creando una mancha habitacional que se extiende a lo largo y ancho del cerro, desvinculando a las personas de este, mencionando también que se emplazan en una zona de peligro natural. Los conjuntos HM1 se subdividen en aislados, continuos y pareados, todos ellos con una superficie predial mínima de 160 metros cuadrados y una altura máxima de 10 metros, siendo los continuos y pareados más beneficiados en cuanto a la densidad. Los conjuntos HM2 se subdividen en aislados y pareados. Tienen una superficie predial mínima de 500 metros cuadrados y una altura máxima de 10 metros si se acogen a los incentivos del espacio público.
Los conjuntos HM3 se subdividen nuevamente en aislados, continuos y pareados. Estas tipologías se emplazan en la ladera del cerro. Por este motivo, su altura máxima es de 3 a 7 metros máximo, con una superficie predial de 500 metros cuadrados. Esto con el objetivo de mantener una armonía con el entorno. Finalmente, la tipología EP2 o equipamiento preferencial posee una superficie predial de 500 metros cuadrados con una altura máxima de 25 metros aproximadamente si es aislada. Su gran escala está dada ya que albergará tanto a conjuntos habitacionales como a los comerciales, y serán los que configuren el nuevo corredor mixto planteado en el plan regulador. La mejora de la calidad de vida de la comunidad a través de la compatibilización del uso de suelo, la optimización a accesos de bienes públicos, una red vial que promueva la movilidad, la protección ambiental y desarrollo sustentable, y la valorización de la identidad comunal, se pueden finalmente visualizar en la proyección del nuevo plan regulador de Renca, que promueve todos estos valores que beneficiarán finalmente a la comuna.